¡Alguien quiere matarme! ¡Gallina! ¡Pa, pa, pa, pa! Ah, eres tan miedoso. Oye, no. Oye, yo... Oh, ¡de verdad los vi ahí atrás! ¡Estamos en grave peligro! Psst, relajado. Solo fue tu imaginación. Estamos en Amigos Iris después de todo. ¿Dónde? Para. ¿Nunca has oído hablar sobre este lugar? ¿Nunca has oído sobre... ellos? Oh, no. No me gustan las cosas de bebés. Oh, no, créeme. Esta historia no es para bebés. Sígueme, te voy a contar toda la historia. Amigos Iris y su parque de juegos era el mejor lugar de diversión familiar para todos. Ah, no. Todos saben que Mundo Raro es el mejor parque de todos. Tienen juegos y pastel de fiestas y regalos y... Ya lo sé, genio. Pero Mundo Raro no siempre existió. El primer parque fue Amigos Iris. Fue inaugurado hace mucho tiempo por un hombre que solo quería divertir a las familias. Él creó a los Amigos Iris, un grupo de personajes coloridos que cantaban, bailaban y te servían pizza. Todo iba maravillosamente. El lugar era un éxito. Todos amaban a los Amigos Iris. Hasta que todo cambió. Los Amigos Iris no tuvieron oportunidad contra Mundo Raro. Poco a poco, todo el mundo prefirió ir al parque de diversiones. Rápidamente, los Amigos Iris se quedaron sin clientes. Playlandia era tierra de nadie. Y sin clientes, no había dinero. Y sin dinero, no podía pagarle a sus empleados. Fue así que ya nadie dio vida a los Amigos Iris y... el dueño se quedó solo. Pero, a veces la soledad puede... cambiar mucho a una persona. Y el dueño no iba a dejar que su sueño muriera. No sin pelear. Sus planes eran crear un nuevo espectáculo. Uno tan grande e increíble que traería de vuelta a sus antiguos clientes. Ahora solo necesitaba nuevos empleados para interpretar a los Amigos Iris. Empleados leales que jamás lo abandonarían. ¿Aló? Hola. Vi la oferta de empleo para un nuevo animador en Mundo Raro. Aunque no entiendo, este número es diferente al del parque oficial. Oh, este número es para contrataciones. ¿Y adivina qué? Nos encantaría entrevistarte. ¡Bien! Preséntate lo antes posible. Sigue la flecha del cartel. Entendido. Wow, estoy en el medio de la nada. ¿De verdad Mundo Raro es por aquí? Por favor, ayúdeme. Felicidades, estás contratado. ¿Qué? ¿En dónde estoy? Este es tu nuevo hogar. Te convertirás en parte de mis nuevos Amigos Iris. ¿Eso no te emociona? Pronto serás adorado por las familias de todo Bloxburg. Vendrán de todos lados para verte. La mala noticia es que esto te va a doler. ¿Espera, qué? ¡No! ¡No, por favor! Y el dueño apenas comenzaba. Después de todo, el arco iris tiene más de un color, ¿no? Engañó a más personas para ir, incluyendo a un pobre hombre ciego, al que llevó mintiéndole. Engañó a otro al prometerle comida. Un tipo casi logra escapar. ¡Regresa! ¿No quieres ser mi amigo? Pero como bien dije, él casi logra escapar. ¡Bú!
pronto, tuvo 4 amigos iris. Solo le faltaba uno para completar el grupo. Pero el dueño no pudo esperar. Quería abrir ya. Vengan, acérquense, conozcan a los nuevos y mejorados amigos iris. No podrán creer lo reales que se ven. ¡Wow! ¡Hasta se ven muy reales! Eso es, porque son reales. Rápidamente, Playlandia tuvo más clientes que nunca. Todos amaban a las nuevas versiones de azul, verde, naranja y púrpura. El dueño sí que lo disfrutaba. Pero en cambio, los amigos iris no. Muy bien, ya recuperaste tu negocio. Regrésanos a la normalidad. ¿Normalidad? ¿Que no lo entienden? Lo que les hice es permanente. Se verán así por siempre. Bueno, si no podemos irnos, tal vez sea hora de que hagamos otro amigo. Para que así no nos sintamos solos. ¡Pero qué gran idea! Después de todo, creo que aún nos queda un disfraz. Vamos, jefecito. ¿No quieres ser nuestro amigo? Oigan, esperen. No estarán pensando en lo que creo que están pensando. ¡De seguro entró por ahí! ¡Ja! Son unos idiotas. No podrán atraparme. ¿Quieres apostar? ¡No! Después el lugar fue cerrado, pero se dice que los amigos iris aún siguen aquí, acechando los pasillos, buscando otro amigo. Sí, claro. Es solo una tonta historia para bebés. Solo es un cartoncillo. Eres toda una gallina. ¡Que no lo soy! ¡Nada me asusta! ¡Tengo hambre! ¡Corre! ¡Acérquense! ¿Dónde están? ¡Solo quiero jugar! ¡La salida es por aquí! ¡Estamos a salvo! ¿Qué? ¿Esto no es una salida? ¿Quieres mercancía de Game Chimps? Ahora es el momento perfecto. Todo en nuestra tienda tienen un descuento del 50%. ¿Cómo es tu hoodie de Game Chimps? Tenemos descuentos del 50% para los pines, camisas y gorras. Haga clic en el enlace en la descripción.